Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Historias bajo la luna, que esta noche es un cuento de muertos, porque es la noche de muertos. Esta noche tendremos la narración más misteriosa o más espantosa. ¿Quién lo sabe? Es mejor que la escuchen. Bienvenidos todos ustedes a Noche. Noche de Muertos. Se me hizo larga la noche. Caray, pero todavía es de noche. ¿Qué horas serán? ¡Adelaida! ¡Adelaida! ¿Dónde se habrá metido esta mujer? ¿A quién le gritas? Pues... ¿Y usted quién es? Soy quien tú quieras que sea. La verdad, hace tiempo que olvidé mi nombre. Pues ha de ser porque estás muy huesuda. ¡Mírate!
en un espejo. Tienes unas ojerotas. Seguro que lo que te hace falta es comer. Por cierto, yo tengo mucha hambre. Este jarro de agua me lo ha de haber dejado Adelaida. Pues al menos me calmaré un poco el hambre en lo que aparece. Pues si es uno de nosotros, de seguro se aparecerá. ¿Qué quieres decir con uno de nosotros? ¡Uy! Esta agua no me quita la sed. No sé por qué siento como si tuviera un hueco en el estómago. Pero hombre, ¿acaso no te has dado cuenta que estamos muertos? Y ese hueco que sientes en el estómago es real. Porque estoy mirando lo que ¿cómo? Hay en tu espalda. ¿Cómo? ¡Ah, caray! ¡Ey, qué razón tienes! Ahora recuerdo lo que pasó. Estaba cargando el cañón. Uno de esos cañones. Y se disparó cuando yo estaba enfrente. Y la bala de cañón atravesó mi estómago. Pues tómalo por el lado amable. Ya no volverás a tener dolor de estómago. Ahora sí que me has hecho reír, mujer. La muerte no te ha quitado el sentido del humor. Tenemos que esperar a que lleguen los dolientes y nos traigan las ofrendas. ¡Uy! ¡Qué rico! Ya me imagino el aroma de los tamalitos, el chocolate calientito y esas deliciosas hojaldras. Ya, cálmate. El hojaldra eres tú. Por hablar de la comida ahorita, de esas delicias. Todavía no llegan los familiares. Mejor cuéntame una de tus historias. De esas que hacen que hasta los muertos nos dé miedo. ¡No! Porque luego me agarras a golpes como la última vez que te conté. La del hombre lagarto. ¿Que no te acuerdas? Te pusiste como loca cuando te dije esa historia del hombre lagarto. Ah, pero es que ese día sí te pasaste. Mira que abrir la bocota y tragarte todas las ofrendas que nos dejaron. Bueno, pues deja encontrar la aledad de Laida y te cuento la historia del general enamorado. ¡Adelaida! ¡Adelaida! ¿Dónde estás? Ah, sí, aquí está. Mírala. Aquí estoy. Ya ni pelo tiene. Y si lo hubieras conocido cuando no estaba flaca, tenía sus caderas llenitas y sus trencitas que se movían cuando echaba las tortillas. ¡Qué re bonita se miraba con sus chapitas! Bien coloradota que se ponía con el fogón de la lumbre. Ya. ¿Me vas a contar la historia o te vas a quedar hablando con tu calavera? No, pues si te pones en ese plan, no te cuento nada. Mi Adelaida,
siempre será primero. ¡Cálmate! ¡Anda! Cuenta esa historia de amor. Pues, no que querías una historia de miedo. ¿Quién te entiende? Pues tú dijiste que de un general enamorado. Pues sí, pero la realidad de la historia fue otra. Resulta que un día, allá por el siglo XVI, llegó un barco. El general Leonardo de Asturias, en miedo de muchos más, en medio de muchos más, con la curiosidad de conocer las tierras conquistadas. En unos cuantos días ya estaba instalado en una cabaña. Muchos de los nativos habían sido tomados como esclavos. Entre ellos estaba Atlagua, dueño del agua. Uno de los nativos que antes de ser esclavo era el rey de aquella tribu, el cual tenía una hija llamada Malinali, que significa hierba. La mujer era muy hermosa, tanto que un día mientras servía la comida, no pudo pasar desapercibida para Don Leonardo de Asturias. Fue tal el flechazo que dijo a uno de sus soldados: decirle a esa bella mujer que la espero esta noche en mi aposento. Ande, dile. Pero mi general, esa gente es muy celosa de sus tradiciones. No creo que su padre le guste saber que su hija pase la noche con usted. No estoy para tantas tonterías. Si el hombre me da la contraria, córtale la cabeza. El soldado fue a cumplir la orden, pero al hablar con Atlagua, este obviamente se opuso. Son órdenes de mi general y deben de acatarlas. Pues será su general, pero ella es mi hija y tendrá que pasar sobre mi cadáver. Pues ya te imaginarás. Aquel soldado arrastró a Tlagua hasta la orilla del río. Ahí lo mató. Más tarde pasó por Malinali, quien no se había dado cuenta de lo que había pasado, y la llevó ante Leonardo. Pero qué bella eres, mujer. Nunca había visto tanta belleza salvaje. ¡Serás mía! No, usted podrá tomar mi cuerpo, pero nunca podrá ser dueño de mi voluntad. No importa. Esta misma noche te poseeré. ¿Oíste? Esa noche, Malinali fue obligada a tener relaciones con aquel hombre. Debes hacerlo, quien por más que buscaba sus labios no pudo besar. Déjese, porque déjese, Malinali apretaba sus dientes con tanta fuerza que hasta rechinaban. Tal vez eso fue lo que hizo apasionarse con ella. Esta mujer me porque me desde loco. Ese día no podía dejar de pensar en ella. ¡Soldados! ¡Soldados! Dígame, mi general. Tráigame a Malinali. Quiero que me acompañe esta noche a comer. Muy bien, mi comandante. Malinali casi fue arrastrada a sentarse frente al general. No, no. ¿Por qué te pones tan difícil, niña?
¿Acaso no te das de cuenta del honor que te hago al sentarte en mi mesa? ¿Sentarme a su mesa? Más bien una humillación. Yo prefiero comer con los míos, no con los ladrones de nuestras tierras. Te estoy tratando como una de mis mujeres consentidas. ¿Qué te pasa? Yo prefiero buscar a mi tata. Hace 2 días que desapareció y nadie sabe de él. ¿Acaso usted sabe? ¿Lo sabe? No, por supuesto que no. Pues más le vale que sea así, porque si algo le han hecho a mi tata, soy capaz de llamar a los espíritus del monte. Mi venganza sería implacable con quien resulte culpable. ¿Qué cosas dices, mujer? Espíritus del monte. ¡Uy! ¡Qué miedo! Esa tarde, varios de los nativos regresaron con el cuerpo mutilado de Atlagua. Malinalli cayó de rodillas llorando amargamente ante el cuerpo de su padre. No puede ser, mi tata. Padre, yo vengaré tu muerte. Prometo que vengaré tu muerte. Así que esa noche, mientras el cuerpo de Atlagua era incinerado sobre una cama de fuego, Malinalli gritaba en el monte: espíritus del viento, espíritus de la tierra, espíritus del monte, la sangre clama venganza. No descansaré hasta ver a él o a los asesinos de mi padre ser despreciados poco a poco. Quiero verlos sufrir. Han desposado de nuestras tierras, han pisoteado nuestra dignidad, pero no es nuestra última palabra. De pronto, varias luces que parecían luciérnagas se postraron sobre la cabeza de Malinalli. Un helado viento chifló entre los árboles que se doblaban grotescamente, dando la impresión de que se fueran a quebrar. Las manos de Malinalli se alzaban hacia la luna llena que se miraba más grande de lo normal. Fue cuando Malinalli escuchó una voz a sus espaldas. Suplica. Tu súplica ha sido escuchada. Señala al enemigo. Malinalli solo bajó su cabeza mientras aquellas luces levantaban prendiéndose entre la maleza. Por la mañana, Malinalli servía el desayuno con el velo negro, cubriéndose la cara. ¿Por qué cubres tu bella cara? Así no podré gozar de tan bellas facciones. Nunca volveré a quitarme este manto hasta el día que encuentre al asesino de mi padre. ¿Por qué sigues con esto? Tu padre ya está muerto. Tú estás viva. ¡Te ordeno que te quites ese manto! ¡Déjeme! Antes me mata, y tal vez sería lo mejor. ¡No, nunca! No te haría daño, mujer. Tú te has convertido en la dueña de mi corazón. No, mientras no vengue la sangre de mi padre, usted no volverá a tocarme. ¡Tú me perteneces! Yo puedo hacer contigo lo que yo quiera. Atrévase y... ¡No! No quiero verte molesta. Disculpa. Esperaré a que tu corazón se calme. Y entonces te haré mi esposa. Así es como debe ser. Conforme pasaron los días, Leonardo se desvivía por conquistar a Malinalli, quien no perdía el momento para investigar algo acerca de su padre. Pero pasaba el tiempo y parecía que jamás encontraría al culpable. Leonardo
No perdí ocasión para conquistar a la mujer. Quien al darse cuenta del poder que ejercía sobre él, le pidió: tal vez acepte ser tu esposa, pero con la condición de que libere a mi pueblo. Déjelos libre y yo seré tu mujer. Pero yo necesito sirvientes. Alguien tiene que atenderme y a mis soldados. ¿De qué hablas? Los que quieran quedarse te ayudarán, pero los que no quieran tendrás que dejarlos libres. Está bien, está bien. Que se haga como tú dices. Ese día, Leonardo habló con aquella tribu, dándoles la libertad de irse. Solo unos cuantos fieles a Malinalli se quedaron. Esa noche, Malinalli aceptó ser la esposa del general. Me has hecho bien alegre, mujer. Bien alegre. La gente se quedaba preparada. Se prepararía una ceremonia muy a su estilo, pero... ¡Soldados! ¡Hay boda! ¡Arreglen todo! Él mandó traer un fraile para que la boda se realizara también según su costumbre. ¡Hay boda! Varios días después... Sí, señor. Es preciosa. La ceremonia se realizaba. Leonardo puso un bello collar de perlas. Aquí tienes, mi amor. En el cuello de su futura esposa. Para que te acuerdes de mí. Quien vestida de un blanco impresionante, caminaba cual reina sobre el pasto verde. Y ese día, por primera vez, el general probó los labios que por tanto tiempo deseara. ¡Qué rico, mujer! ¡Qué hermosura de beso! Esa noche, Malinalli fue poseída con el más grande amor. Te quiero, mujer, te quiero. Ella parecía haber sucumbido por fin ante la galantería de aquel hombre. Te daré lo que tú quieras. Pasaba la medianoche mientras que Leonardo se quedó dormido. Malinalli buscaba agua. Y al no encontrarla, salió hacia el pequeño arroyuelo que cruzaba unos cuantos metros de la cabaña. Al llegar al arroyo, se agachó para disfrutar del vital líquido. Cuando de pronto, a sus oídos llegaron unas voces que reían y hablaban con desparpajo. Sus pasos eran suaves como de gato, así que nadie notó su presencia. Los soldados del general que custodiaban el pequeño fuerte hablaban mientras empinaban el aguardiente. Salud. Espérame. ¡Ah! ¿Qué, mi general? ¿Por fin tomó a la leona salvaje? Sí, tanto que tuve que hacer palabra largo. Yo que él te come a la India las veces que quería. Aunque la verdad es que está linda la desgraciada. Sí, aunque él realmente estaba enamorado. ¿Enamorado? ¿Enamorado? Si el papá de esa India viviera, no lo hubiera deseado que se le acercaran ni tantito. Por eso me mandó a desaparecerlo. O sea, que su felicidad nos lo debe a nosotros. Sí. La pobre supiera quién mató a su padre. Se volvería loca. Al escuchar eso, Malinalli pegó un grito que se pudo escuchar por todo el monte. ¡No, no, no! ¡No puede ser! Los hombres se levantaron de un salto al escuchar tan espeluznante grito. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Fue cuando vieron a Malinalli atrás de ellos. ¡No, no! ¿Qué es eso? Gritando de rodillas su odio. ¡No! ¡Maldito!
malditos, malditos. Pero el susto fue peor cuando la vieron en una horrible transformación. El cuerpo de Malinalli comenzó a crecer mientras señalaba a los hombres. Malditos, malditos. Mientras decía: espíritus del viento, espíritus de la tierra, espíritus del monte, la sangre clama venganza. He aquí a los asesinos de mi padre. La mujer comenzó a transformarse en una osa enorme. De sus manos y pies comenzaron a salir largas garras, mientras sus dientes se afilaban espantosamente. Los hombres no tuvieron oportunidad y una de las garras cercenó la cabeza de uno de ellos, que rodó hacia la ladera. Aún con la incredulidad en los ojos, el otro soldado corrió, pero casi de un salto, aquel animal en que se convirtió Malinalli le cayó encima arrancando una de sus piernas. Después, con gran certeza, arrancó un brazo. El hombre gritaba desangrándose mientras, de otro lado, arrancó la otra pierna. Aún así, el hombre seguía vivo. Parecía que algo lo mantenía mirando como era, destrozado poco a poco por el último, tomando al hombre con ambas garras, con fuerza brutal lo partió en dos, dejando su interior al aire libre. Cuando hubo terminado con aquel soldado, Malinalli corrió hacia la cabaña donde dormía el hombre aquel. Su odio hacia ver sus ojos cual abrazaba y como estaban de brasas como ardientes, fue ahí cuando lo vio. Ahí lo vio y sintió que algo en su corazón latió aceleradamente. En su interior se dio cuenta de que estaba enamorada perdidamente de aquel hombre. Un gruñido involuntario salió de su pecho. Y eso hizo despertar a don Leonardo, quien al verlo se echó hacia atrás buscando su arma. Al ver que Malinalli no estaba a su lado, pensó que el animal aquel la había matado. ¡Desgraciado animal! ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho a mi amada esposa? Malinalli quería irse de ahí, escapar para no hacerle daño al hombre que amaba, porque realmente lo amaba, pero su promesa de vengar la muerte de su padre podía más. De un salto cayó encima de don Leonardo, quien no pudo ni moverse. En un movimiento lento, la garra de aquel ser se introdujo en el pecho del hombre, que miró directamente a los ojos de Malinalli. Y fue cuando ella habló. Ni aún el amor más fuerte podrá hacerme faltar a la palabra. Tú eres el asesino de mi padre y mi deber ser vengado. Sin más, la garra de Malinalli sacó el corazón de don Leonardo, mientras de la boca de ambos salían estas palabras. Malinalli, perdóname, te amo. El corazón de don Leonardo aún latía en sus manos cuando ella se transformaba nuevamente en la bella mujer que era. En ese momento, sintió algo que se movía en su vientre. No puede ser. Ella, aún con el corazón sangrante, el de don Leonardo, corría por entre el monte perdiéndose entre los árboles. Nunca nadie volvió a ver a nadie, ni supo qué pasó con ella. Aunque por el inframundo se cuenta que por muchos años, una osa
se pasea en las noches de luna con su pequeño osito, quien lo lleva de la mano y lo acerca a su pecho, donde le cuelga un collar de perlas con un corazón aún latiente de humano. ¡Wow! Esa sí fue una gran historia de muertos. Es que es una noche de muertos. Y pensar solo cada año, puedo venir a contar una historia como esta. Hay tanto que contar. Pero bueno, es tiempo de ir con las ánimas para formarnos a recibir las ofrendas de los vivos. Ellos, que nos recuerdan poniendo un altar. ¡Me encantan las visitas anuales! También. Porque los aromas de nuestras comidas preferidas nos hacen vivir de nuevo. Nos hacen volver a renacer en sus corazones. Ojalá. Ojalá y jamás pierdan esas tradiciones. Porque entonces no tendríamos la oportunidad de disfrutar un día con los vivos. Sí, ya muero de ganas de verlos. Entrar con sus viandas al campo santo. ¡Ah, que mi Catrina en gracia! ¿Pero cómo vas a morir si ya estás muerta? Oh, pues, ¿no acabas de decir que las tradiciones nos hacen vivir? Déjame entonces sentirme viva. ¡Y vamos! ¡Vivamos de las tradiciones! ¡De las tradiciones de Día de Muertos! ¡Feliz Noche de Muertos! Tenemos los aplausos acá, mira qué padre. Muchas gracias, muchachos. ¡Ya se durmió el muerto mayor! No andaba muerto, andaba de parrampa. Vénganse, los invito. Oye, cáiganle al jacuzzi. Cáiganle al jacuzzi. A ver, a ver. Sí. Oigan, ups, qué barbaridad. A ver, arrímense, tráiganse una silla, a ver cómo le hacen aquí. Yo soy soldado, me quedo aquí afuera. Órale. No, pues guau. Wow. No, pues guau. Wow. Oye, qué barbaridad, qué impresionante. A ver. Mira nomás. Ahora no tenemos este micrófono para nuestro gran aquí jefe, para JR, porque queremos que nos diera su opinión, ¿verdad? Como siempre. Hasta le vamos a extrañar. A ver, pásale, porque queremos que JR nos dé su opinión como siempre. A ver qué tal le pareció esta noche de muertos, muy mexicana, muy a todo dar, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se sintieron ustedes haciendo? ¡Ay, qué horror! Oigan, ¿ya vieron a esta mujer? ¡Oh, cielo! Las dos Catrinas, ¿eh? Se caracterizó. Las dos Catrinas. Caracterizada. Sí, ¿pero por qué Catrinas no se puso maquillaje? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Ven acá tú. A ver, Gerardo, pásale. Vente. Porque vamos a acabar a Gerardo hace rato. No. A ver. Primero quiero felicitarlos a todos ustedes porque si les tuviera que dar un trofeo, se los daría. En serio, porque para hacer algo de que es la primera vez que lo practican, por decirse así, entre comillas,
Le salió fenomenal. Me gustó mucho. Realmente también me encanta siempre el personaje que les pasas ahí a Gerardo. El violador, el raptador de mujeres. Que creo que hace ese rol muy, muy bueno, ¿no? Y a cada uno de también los, las muertas, o se puede decir las Catrinas. Son Catrinas. Son Catrinas, ok. Sí, sí, sí. Esta, este, especialmente la de los ojos blancos. Wow. La más coqueta. Oye, la más coqueta. Las dos son coquetas, son Catrinas coquetas. Y luego cuando este Juanjo estaba diciendo que hueso de ella, decía, ¿cuál hueso? Le tocó el personaje. Sí. ¿Sabes qué? Estaba huesuda, pero se puso unas atolladas. Se comió las ofrendas de las tumbas vecinas. Que saque las conchas. Las hojaldras. No, creo que es el pan de muerto, ¿no? Ay, caray. No, pero cada uno de ustedes realmente me da felicitarlos porque realmente se sacaron un 10. Creo que hicieron su misión. Que la que tenía que hacer del Día de los Muertos o del Halloween, el especial que se puede decir de año tras año, fenomenal, me encanta. Porque realmente, aunque yo también varias veces, y aquí sí lo voy a decir al aire, tenía que voltear para acá al lado, porque yo dije, oye, no se me vaya a meter alguien aquí. Fíjate que, bueno, a todos nuestros amigos y amigas que siguen el programa cada semana, este es un empoderamiento a nuestros usos y costumbres y a nuestras bellas tradiciones, ¿no? O sea, es un tanto como que el contrapeler, ¿no? O el contraatacar la influencia. Sabemos que estamos en un país que tiene una influencia que ni siquiera es de ellos, pero que llega aquí, ¿no? Lo que es la festividad del Halloween. Pero me parece muy acertado en esta ocasión el hecho de que se haya optado por esta historia en referencia a la celebración del Día de Muertos tradicionalmente en México, ¿no? Y como en otros países también de Latinoamérica que se llevan a cabo, ¿no? Entonces es rescatarlo, ¿no? Nuestras tradiciones aquí están dándoseles vida a través de la historia, en esta ocasión una vez más por nuestra compañera Isabel Fernández y la caracterización de cada uno de los aquí presentes también, como lo son Juanita, hola. Nancy, Isabel, William, Gerardo, Isabelita también acá y un servidor. Esa es la idea, ¿no? El empoderamiento de nuestras tradiciones, más que nada. Ese es el mensaje, ese es el vínculo social que vamos a encontrar en este momento a nuestra historia, ¿no? O sea, el rescate de nuestras tradiciones, que son bellísimas y que son veneradas y seguidas por muchísima gente alrededor del mundo. Y a veces poco apreciadas por nosotros mismos. Fíjate que una de las cosas por las que yo les digo, siempre nosotros festejamos Día de Muertos de una manera. El año pasado lo festejamos más a lo ¿cómo se dice? A lo de aquí, ¿no? Bueno, al fue, estilo, realmente no fue Día de Muertos, fue una historia de terror. De terror hacia encaminada. Ajá. O acercada a la festividad de Halloween. Exacto, ¿no? Pero hoy quisimos hacerla mucho más tradicional como lo somos nosotros los latinos, hacemos esto en nuestro México querido y que también, por cierto, William me dijo que también en Puerto Rico celebran el Día de Muertos. Sí. Y eso es algo muy bonito para nosotros. Nosotros en México contamos historias de terror, nos caracterizamos como ahorita las chicas guapas que tenemos aquí, de ojos hermosos. Las Catrinas. ¿Y cómo lo festejan en Panamá, Gerardo? Bueno, nosotros vamos para a los cementerios y nos damos gracias por los parientes y la gente que se ha ido. Pero, o sea, la tradición está entrando ahora a Panamá de salir en Halloween y vestirse. Pero ya me siento mitad mexicano porque ya estoy involucrado, ya. Oye, Gerardo, qué bueno que comentes eso, perdón. ¿Y qué opinas tú al respecto? Con lo que ya tienen tradicionalmente y lo que está llegando. Nos dices que acaba de entrar Halloween. ¿Qué tan aceptado está o de qué manera lo ves tú eso con la tradición? Bueno, es un choque cultural, ¿eh? Sí, es que ahora que lo están introduciendo más a los niños para poder ser más aceptado, porque tú sabes, los niños lo aceptan más rápido, ponernos unos costumes y ya buscar pastillas y cuestiones, sí, pero la tradición de tener los lanterns y salir y promover el Día de los Difuntos está entrando poquito a poquito. Eso es. A ver, William. Sí, me trajo recuerdos de Puerto Rico cuando era niño.
en los 60. me recuerdo una vez que era el Día de los Muertos, entonces mi mamá me llamó que fuera a ver afuera de la ventana. Y hasta la policía se metía en eso. Pasó un carro de policía y atrás del carro de policía tenía un muñeco sin brazos y sin piernas. Y pasó bien lento. Así que en ese entonces todo el mundo, ¿verdad? No solamente la gente que está en la calle, la gente, los civiles, sino que también la policía y la gente de los políticos y todo se metían en eso. Otra cosa que yo quería decir también que es súper importante, ¿verdad? Lo que estamos haciendo. Porque a veces, para salvar nuestra cultura, hay que hacerla afuera, ¿verdad? Así es. A veces hay que hacer eso. Y yo sé que en Puerto Rico, fue, disculpen que es diferente, pero con la cuestión música afro, folclórica, que fue la bomba, se revivió aquí y ahora en Puerto Rico está. Pero, bueno. Pues sí, estuvo bueno, pero a ver, nosotras, a ver, María, nosotras tenemos unas tradiciones muy especiales en Veracruz. María también es de Veracruz. Sí, de Veracruz se acostumbra a poner el altar con un arco de rama tinaja. Tinaja le llamamos. Y también se hace en canastas de papel picado. Y adentro se les pone una palomita de jamoncillo y unas calaveras de dulce. Y en los de jocotes. De jocotes. Tamales de hoja de plátano. Todo lo que haya. Los tamales de hoja de plátano, nosotros le llamamos tamales rancheros, lo que aquí le llaman tamales oaxaqueños. Pero nosotros lo hacemos, aquí lo hacen, lo dicen los oaxaqueños, porque Oaxaca precisamente queda a un lado de Veracruz. Entonces son las tradiciones casi lo mismo, un poquito la comida, aunque los tamales rancheros para nosotros tienen una hoja de acuyo, lo que mucha gente lo conoce como hierba santa, que es lo que diferencia a los tamales oaxaqueños. Y una pregunta de comida. Siempre terminamos hablando de comida, de un hambre verde. Y nos tenemos que quedar aquí. Oye, estaba bien entrado, a ver, pero. Estaba bien entrado, pero no, sí, como le decimos, tenemos son unas canastitas, unas pequeñas canastitas, lo que aquí hacen una calavera, a nosotros nos dan unas canastitas con así coloridas, ¿sí las viste? ¿Sí las has visto? Esas canastitas llevan frutas y todo y se les dan a los niños y los niños las pueden poner de ofrendas o si las pueden comer, de hecho van a los panteones y van con sus canastitas luego con todo, así ellos en señal de también de aprendizaje con los adultos que llevan luego las cazuelas de mole, las flores en pasuchitl, llevan las o sea, todo eso, la pata de león es muy común allá, la pata de león, que también es una parte de nuestras tradiciones ahí en Veracruz. Más aparte, ese tequila o ese aguardiente, más bien es el aguardiente, de verdad. Nosotros tenemos una bebida que se llama morita. ¿Te acuerdas del morita? Esa bebida es aguardiente revuelto con moras silvestres que se entierra en la se pone adentro de la tierra, lo ponen y lo fermentan hasta que lo llegan a sacar y queda muy delicioso. me lo contaron. Las lenguas de doble filo. A ver, por acá, muchachas, a ver, Nancy, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Qué piensas acerca de esta del refortalecimiento de nuestras tradiciones mexicanas sobre todo? Me gusta, no lo he visto antes. Digo, vamos a aclarar que Nancy pues es nacida aquí y está totalmente ella con la cultura anglosajona, ¿no? Lo que viene, llegó de Europa con esto de la celebridad, por ejemplo, de lo que es la noche de las brujas, ¿no? El Halloween. Halloween. Pero bueno, pues en México tenemos esa festividad, ¿no? Que en todo el mundo ha existido desde la antigüedad, ¿eh? Es ese culto o veneración a las personas que ya trascendieron, ¿no? Que se encuentran en otro plano y se vio desde los sumerios, se vio desde los fenicios, se vio desde los egipcios, pasó con los mayas, pasó con los aztecas, pasó también en el Perú con los incas y en todas las civilizaciones se ha encontrado esto, ¿no? Incluso en las civilizaciones de los mongólicos, que es realmente donde viene nuestro gen, también se practicaba ya ese culto, ¿no? Es ese encaminar a los suyos al siguiente plano, pero también ir en algún momento a buscarlos en el plano terrenal
porque se supone que ellos vienen a este plano, ¿no? Entonces, es una creencia que ya es milenaria, ¿no? A ver, Juanita, ¿qué opinión tienes? ¿Cómo te sentiste? Muy bien, realmente como siempre digo, felicitando a Isabel por estas historias y especialmente esta para recordarlo de la cultura de México, es algo bonito que es digno de recordar y me encanta. Bueno, pues tenemos un compromiso siempre todos, ¿no? Sí. Social, más allá de lo moral es lo social, ¿no? Y el compromiso social que tiene el equipo de Historia Bajo la Luna es ese, ¿no? De empoderar esas raíces que tenemos todos tan diversas desde nuestros lugares de origen hacia este presente actual donde nos encontramos, rescatarlas y retransmitirlas para que sigan hacia adelante. Exactamente, ¿no? Para que no se olviden. Exacto, para que las generaciones futuras realmente aprendan de lo que ya nosotros disfrutamos y conocimos, ¿no? Juanjo, ¿tú practicaste eso? Yo creo que no. No, hombre, ya sabemos que Juanjo es toda una eminencia en cuestión de historias y, o sea, de explicación. Él sabe explicar mejor que nadie. Está siempre bien empapado sobre los temas. Eso me encanta de él, por eso él tiene como que el don de hasta yo aprendo. De bla bla bla. Sí. No solamente tiene que uno que bla bla bla, tienes que sustentar tus palabras y para sustentar tus palabras tienes que ir al aprendizaje, tienes que ir al estudio y tienes que ir al análisis y a la síntesis para que lo adquieras y lo puedas retransmitir y luego no siempre. Yo voy a Google. No. Los invito a mis amigos y amigas que vayan a hacer un proceso de investigación como se requiere, que vayan a los libros, que lean, que sinteticen, que analicen y que hagan una descripción de lo que acaban de leer y después lo digieran para que posteriormente lo podamos entender y si nos toca la posibilidad de poderlo retransmitir, que sepamos retransmitirlo, porque hay gente que es muy capaz pero que no tiene esa capacidad de poder enseñar o retransmitir, ¿no? Entonces hay los buenos maestros y los malos maestros. Yo recuerdo muchísimo, muy buen maestro, pero también me he encontrado con gente que no sabe enseñar, pero que tiene el conocimiento y no está en esa capacidad, ¿no? Entonces, tenemos esa obligación todos de enseñar a los demás o mostrar a los demás lo que quizás no puedan estar ellos conociendo. No, seguro. Empezamos por los niños, ¿no? Sí, por supuesto. Si es un padre que no puede enseñar, pues busca el libro. Y aprende el niño a leer. No, y hay que instruirnos, porque los niños ya están más aventajados que nosotros. Exacto. Entonces, hay que ir nosotros a investigar y a tratar de ponernos a la par, porque para empezar estamos en una analfabetización digital, los padres o nuestras generaciones, con respecto a las generaciones actuales, ¿no? A esas generaciones que están ahorita, estamos en retraso. Mi nietecito tiene 1 año, 2 meses y ya mueve él solo la tableta. Ya busca la canción que le gusta en el YouTube y le pone. O sea, no lo teclea, pero como lo tiene seleccionado, lo busca. Que tenga cuidado. Sí, el trabajo. De verdad. Entonces, se me hace a mí increíble. No lo traiga. Y ya sea en el teléfono mío, en el de su abuelita, en el quien sea, lo va y le busca, ya sabe dónde puede picarle, ¿no? Ajá. Entonces, hay que estar actualizados. Fíjate que una de las cosas que cuando nosotros ponemos el altar allá, mi mamá. Hacía un altar de todo un cuarto, de todo un cuarto, y todos eran mesas alrededor y todo era comida alrededor. Pero lo bueno, lo más bonito era de que ella siempre le hacía honor a cada edad de los muertos. Decía, el día 2 de noviembre, es día de los muertos, día de los grandes. Después día de los santos. Primero el primero. Sí. ¿No? Luego el día de los chiquitos, sí, que es los niños, de los luego el día de los no nacidos. Los nonatos. Ajá. Los nonatos, que ella decía. Ajá, no, y los matados, a todos les hacían, o sea, a todos, porque realmente, y les prendían una veladora para cada uno, entonces, eso, cuando ya terminaba, por ejemplo, el Día de Muertos, que ya terminaban todas las fechas, entonces podía uno tocar la comida, mientras tanto, nada se tocaba de ahí, porque ella decía que si uno agarraba algo de la ofrenda, que venía el muerto y que nos lo venía a pedir. A nosotros nos decían, porque estábamos chiquitos y para queríamos que agarrar la calabaza en tacha, los tamalitos. Y decía, si te comes algo de ahí del altar, va a venir el muerto y te lo va a venir a reclamar y vas a ver, va a venir a jalar las patas. Y un día la muerta de hambre de Isabel se levanta en la noche
y pues volía re bonito, hombre, y agarro voy y no, cállate, no, que me voy a agarrar una de las hojaldritas de que estaban en el en la mesa y yo bien acá como ratón comiéndomela y para colmo de males en ese momento algo reflejó como una paloma, yo creo que una paloma voló por entre las veladoras y que veo la pinche sombra del otro lado de la pared, chinga corriendo para mí. Y no traías pañal. No, hombre, yo creo que ¿saben de qué? Re bueno, muchachos. No, ahí está un libro, ¿no? Pero está la película. Me acordé de Macario. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver Macario. Buenísima. Si no, se la recomiendo. Está en YouTube. Dense tiempo. Macario. Y también está por ahí otra que se llama Janitzio Páscuaro, que es con respecto a las tradiciones de Día de Muerto en México. Bellísima. Al menos Macario, sí. Si no la han visto, se la recomiendo. Macario, tú que estás apenas introduciéndote en esto de la cultura de Día de Muertos. Macario. He visto con el gran Día de Muertos, la movie de zombies. Ah, no, 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 no. El primer actor, don Ignacio López Tarso. Ignacio, sí. Sí. Bueno, pues, ¿qué creen? ¿Qué? Que el tiempo se está muriendo. Apenas queda siento que mis piernas están muertas porque no las entiendo. Pero fíjense nada más, estamos para hablar de tradiciones nunca nos va a alcanzar el tiempo porque nosotros los latinos tenemos tradiciones y tradiciones que nos encanta hacer vívidas, ¿no? Pero saben una cosa, que nosotros el tiempo es lo que no nos vive mucho. Así es que como el tiempo se nos fue, vamos a tener que dejar un ratito para después para seguir platicando de esto, que es muy bonito. Sí, claro. Que en este mes de noviembre nos den la oportunidad y que nos soporte JR, que él es el que siempre nos aguanta las locuras de Historias Bajo la Luna. Atent. Y que sí, muchas gracias JR, de verdad que por apoyarnos, que siempre nos apoya y siempre, igual parece un chiquillo con nosotros ahí. Ah, ¿qué vas a poner? ¿Qué vas a hacer? Haz lo que quieras, allá acomoda, hasta las esas calabazas que están allí, me las dio él para que pusiéramos ahí, y nos faltó la vieja de allá arriba que puso que, oh, sí, que la medusa. Luego me faltó la calaverita para poner ahí. No habla así de ella. La medusa. Sí, le faltó la de Laida, le faltó. Pero ¿saben qué? Pues vamos, mandamos un saludo y un beso a toda la gente allá, a todos los que nos están mirando. Y Agustín, directamente por el flyer. Y para todos ustedes, de verdad, les deseamos un feliz día de todos los santos, como le llamamos nosotros. Hoy primero el día de todos los santos, ya enseguida. Exacto. Y que pues pásenla rico con sus familias y recuerden, todo es en vida, nada es después, no se esperen. Como dijo Ana María Rabaté, en vida, hermano. En vida, hermano. Así es que nosotros vamos y esto fue Historias Bajo la Luna. Le rezaron la novena, le perdonaron sus deudas y lo enterraron con penas. Le perdonaron sus deudas y lo enterraron con penas. No estaba muerto, andaba de parranda. Dijo que no estaba muerto, se encontraba de parranda. No estaba muerto, andaba de parranda. Dijo que no estaba muerto, se encontraba en la rumbiamba. No estaba muerto, andaba.